Hola chicas, bienvenidas a Show Mamá, buen miércoles. Y bueno, pues hoy, esta semana le estamos dando la bienvenida a nuestro patrocinador oficial, Rojo Aparel, de donde son toda la ropa que usamos. Y bueno, pues si tú te quieres ver así, si quieres comprar algo como esto, bueno, pues ve y visítanos, ve su página de Facebook y ahí vas a encontrar muchas promociones para ustedes. También invitarles a nuestro evento Zona Creativa, que es edición navideña 15, 16 y 17 de octubre, aquí en la ciudad de Guadalajara, donde vas a encontrar muchos expositores y, bueno, nuestros talleres magistrales que van a estar excelentes. Bien, el día de hoy aquí en el programa va a estar la maestra Corina, en la sección de Biscuit, y pues vamos a ver qué nos tiene programado para hoy. Show Mamá, innovación para ti. Hola amigos, ya estamos de regreso para terminar nuestra duendecilla. Acuérdense, mi nombre es Corina y nos pueden ver todos los días en nuestra página de internet showmanual.net. Vamos a peinar a nuestra niña, pero antes les quiero decir cómo hacemos los zapatos para reservarlos, ¿sí? Vamos a trabajar dos bolitas a una y media de la número uno. Vamos a trabajar la bolita y vamos a hacer el zapatito. Va a ser como un pequeño rombito, ¿sí? El zapato de la niña. Sí, lo vamos a trabajar de los dos lados. Y lo vamos a presionar un poco que nos quede más picudito de una punta, ¿sí? Para hacer la forma de nuestro zapatito. Vamos a levantar un poco la puntita y con nuestro bolillo le vamos a presionar para que sea donde va el piecito, la piernita. Ya la tenemos. Con nuestra esteca vamos a hacer unas marquitas para que se vea bonito, diferente. Y aquí en esta parte le vamos a hacer unos cortecitos para que le dé una formita, ¿sí? Y si se nos deforma un poco, pues le volvemos a dar forma en la parte de atrás. Le vamos a dar, a presionar a que doble un poco el zapato, así, que quede dobladito, y le vamos a volver a dar la formita para la pierna. Que la tenemos, lo vamos a dejar a que seque, ¿sí? Y el otro lo vamos a hacer de la misma forma. Ahora vamos a utilizar, este es un color coral, es un color flamingo, suave, no tan intenso, y vamos a utilizar el tono aguacate para el cabello de nuestra niña. Vamos a tomar una bolita casi del tamaño de nuestra cabeza, porque le vamos a hacer un casquete. Vamos a poner el casquetito. Lo vamos a hacer como una donita. Le vamos a presionar con nuestro bolillo y lo vamos a acomodar en la cabeza. Acomodar, vamos a dar la formita bien, bien. Las orejitas se las podemos poner encima y no hay problema, o las pueden poner antes, como ustedes quieran. Es como cada quien se le haga mejor. Le vamos a acomodar bien el cabellito con nuestra mano, que quede cubiertita la cabeza. Aunque no lo bajen mucho, porque va a llevar un tupecito. Y la vamos a marcar con nuestra esteca, como ustedes la quieran peinar, ¿sí? Ya sea que compartido en medio, y la marcamos, ¿sí? Para que quede el cabello bien definido.
coser unas bolitas. De la bola 0 la dividimos en 4. Aquí está. Para hacer el tupé. La bola 0 la vamos a dividir en 4 para hacer los mechones. Nuestra medida de la bola 0, aquí la tenemos. La vamos a medir para hacer nuestros mechoncitos del tupé. Vamos a hacer unas medidas de una vez para hacer las otras. Entonces esta la vamos a dividir en 4. Aquí tenemos con estas dos. Vamos a hacer los mechones largos de nuestra niña. Esta la vamos a dividir en 4 y esta en 2, porque vamos a hacer los churritos de la cabeza o las coletitas. ¿Sí? Vamos a hacer cada bolita. En 4, para hacerle 4 coletitas, ¿sí? Que nos queden más o menos del mismo tamaño para que no se vea tan dispareja. Vamos a quitar que no queden tan grandes y ya está. Entonces vamos a hacer, a trabajar nuestras bolitas y vamos a hacer unas peritas. Vamos a hacer las peritas, bien trabajadita nuestra pasta, para que nos quede bien. Vamos a hacerlas y la otra bolita 0 vamos a dividirla en 2 para hacer lo del tupé. Los grandes les vamos a hacer con medias bolas 0. Coletas y ahorita vamos a hacer las orejas de nuestros duendecitos para que nuestra carita se vea más o menos completa. ¿Sí? Vamos a tomar nuestro unicel y le vamos a acomodar las coletitas. Ustedes ya las acomodan y les van a dar forma como ustedes las quieran poner y ya le van a dar movimiento. Las juntan y le dan movimiento y no hay problema. Como les queden ustedes, o si las quieren peinar de otra forma, no hay problema. Aquí todo se vale. Entonces vamos a acomodar las coletitas y les van a dar ustedes el movimiento que ustedes quieran. Ahora con esta que está dividida a la mitad, vamos a hacer la parte del tupé. Vamos a trabajarlas y los invito a que pasen a ver nuestra lista de materiales y aquí los esperamos. Muy bien, ya anotaron todos los materiales, entonces vamos a continuar con nuestro peinado.
vamos a dividir en cuatro partes nuestra bolita cero para hacer el copetito de nuestra niña. Ya que lo tenemos, vamos a trabajar nuestras bolitas, como les he dicho, y vamos a hacer las peritas alargadas. Para hacerle su copetito. Ahorita le puse una orejita, en lo que ustedes anotaban, y para que vean cómo queda la orejita, y es donde le van a poner su el límite de su tupé, ¿sí? Entonces ya sé que le pongan 3 o 4 cabellitos, y ahorita vamos a hacer la oreja. Ya tenemos aquí, es media bola cero, la vamos a trabajar perfectamente y vamos a hacer una perita chaparrita y la vamos a presionar, y con nuestro bolillo le vamos a hacer su hoyito. Ya la tenemos, le vamos a dar movimiento y la vamos a pegar del otro lado de la cabeza. ¿Ya vieron? Aquí está la orejita. Ahorita, porque está fresca, se ve más grande que la de nuestra muñequita que ya tenemos seca. Entonces aquí está ya su orejita y la vamos a dejar. Ya sea que la quieran pegar ustedes antes en las cabecitas y después peinarlas, ya eso es como ustedes quieran. Entonces vamos a reservar la cabecita, ya tenemos los zapatitos y vamos a hacer las piernitas. Son 2 bolitas cero, son 2 tubitos. Déjenlo, vuelvo a hacer, y vamos a cubrirlo con 2 palillos. Vamos a hacer este proceso. Vamos a forrar nuestro palillo para hacer las piernitas, que es lo que vamos a meter a nuestro zapato y al cuerpo, ¿sí? Ya que esté más sequecito nuestro cuerpito. Aquí va a estar una pierna y la otra igual. Vamos a hacerla con un tubito, la vamos a presionar, vamos a cerrar bien, vamos a hacerla, y recuerden que va a ir, estas son las piernitas y la vamos a acomodar. Vamos a hacer su pecherita para poder poner la cabeza. Vamos a utilizar un botoncito, una bolita número 1. La vamos a extender un poco con el rodillo y la vamos a pegar a nuestra niña en esta partecita. La pegamos, va a ser la pecherita del vestido. Y con la misma pincita que le presionamos, le vamos a hacer aquí su adorno. Vamos a hacer su adornito perfectamente. Que nos quede parejito, ya sea que le hagamos una vueltita o dos. Ustedes ya verían cómo va quedando el baberito. Entonces ya de aquí vamos a pegar la cabeza. Si nuestro palillo queda muy grande, le podemos cortar y la vamos a introducir en el cuerpo. La vamos a presionar ya que esté más seca y va a quedar así. Entonces, como está humedita, aunque haya sido con anterioridad, va a quedar perfecta para meterla. Ahorita las piernitas están fresquitas, pero las dejamos secar un poco. Con una bola, media bola cero, la vamos a dividir a la mitad para hacer las manitas. Vamos a hacer su manita, vamos a hacer 2 peritas, 2 peritas chaparritas,
y las vamos con nuestra esteca, las presionamos un poco y con nuestra esteca vamos a hacer un cortecito como un guantecito y le vamos a dar formita a la mano. ¿Sí? Ya que la tenemos, vamos a acomodar bien sus deditos y las podemos marcar los deditos, ¿sí? Para que quede su manita marcadita. Y vamos a pegar las manitas. Ustedes la pueden hacer con más cuidado. Y vamos a pegar la manita de nuestra niña. Vamos a pegar al puño del vestidito. De igual manera vamos a hacer la otra mano. Y vamos a acomodarla igual. La presionamos un poco y vamos a marcar los deditos. ¿Sí? Ya que esté, le vamos a dar la formita a los deditos, que quede bien marcadita la mano, su dedito. Y vamos a acomodar en la otra manga. Ya que esté, ya la dejamos bien. Y también le pueden dar el movimiento que quieran a su niñita. Ya que esté así y sus caritas ya estén sequitas, ustedes les pueden pintar los ojitos o ponérselos con una bolita de pasta. Vamos a acomodar la niña. Espero no se me accidente. Ya sea el movimiento que ustedes le quieran dar a las piernitas. Y la sentamos. Y aquí está la niñita. Ahorita está fresquita las piernas, pero así les va a quedar, bueno, creo que mejor, más bonita, porque yo ahorita la hice un poco más a prisa y hasta esperar que seque. Ustedes le van a dar el secado que ustedes quieran, el tiempo, y ya la hacen y la terminan perfectamente su muñequita. Ya sea que le quieran hacer el vestido más largo, más corto, como ustedes se lo quieran diseñar. Y aquí está nuestra niña. ¿Cómo se les hizo? ¿Está bien? Pero la voy a recargar porque si no se me va a caer. Bueno, aquí la dejo. Hasta quedó más alta. La dejo aquí para que se seque y agarre formita. La acomodamos. Espero no se caiga. Para continuar haciendo otro de nuestros niñitos. ¿Sí? Pero los espero mañana aquí para hacer un niñito, ¿sí? Nos vemos hasta mañana.